hay, bueno, una serie de antecedentes muy alarmantes. Quizás el más sonado, el más evidente fue el intento de tomarse de parte del presidente el Congreso, la Asamblea Legislativa con la policía y el ejército. Pero esto, bueno, no salió, ¿verdad? Había hecho él y gente vinculada a él una serie de llamados a la población a insurreccionarse supuestamente contra la Asamblea y había convocado el 9 de febrero a tomarse el Congreso, ¿verdad? Y de hecho, pues entró a la Asamblea, pero bueno, ya, la cosa no pasó a más porque hubo mucha presión interna, mucha presión internacional también contra esa tentativa. Y lo que hemos observado con esta cuestión del manejo de la pandemia aquí en El Salvador es que ha sido como la ocasión propicia para intentar otras maneras de asaltar al Estado. Bueno, tengo que decir antes que bueno, que el 9 de febrero fue como la culminación de una serie de provocaciones, de hostilidades de parte del Ejecutivo contra la Asamblea, ¿verdad? Campañas de desprestigio contra los diputados. Llegó incluso a ordenar que se les quitara la seguridad a los diputados y bueno, después ocurrió esto del 9 de febrero. Bueno, la pandemia ha sido como la ocasión, la oportunidad de oro para impulsar una serie de medidas de carácter autoritario, ¿verdad? Comenzando por una cuestión que es muy característica del estilo de gobernar presidente, esa cuestión de gobernar a través del Twitter, de dar órdenes a funcionarios, incluso al fiscal general, al ejército, para que actúen a través del Twitter y mantener este medio, bueno, el presidente y sus allegados también como una plataforma de hostilidad. De acoso, ¿no? De injuriar a opositores, a defensores de los derechos humanos, y bueno, de colocar como cierta zozobra también, ¿verdad? Crear como un ambiente de mucha tensión, de mucha negatividad, de mucha incertidumbre. Entonces, esta cuestión de la pandemia, que creo que es lo que interesa hablar ahora, ¿verdad? Se ha utilizado para militarizar más las calles, para tener una presencia, un actuar de la policía y del ejército, haciendo capturas indiscriminadas a lo largo de este periodo y bueno, y emplear una serie de medidas que son claramente antidemocráticas, medidas que se implementan incluso sin pasar por las debidas instancias, era por la Asamblea Legislativa o por instancias correspondientes. Este es un poco como el panorama general. Una cuestión que uno tiene que tomar o tiene que analizar con mucha cautela, ¿no? Porque, bueno, las cifras oficiales hablan de una supuesta encuesta que se ha pasado ahora que estamos en cuarentena, quería saber cómo la habrán pasado, donde supuestamente el mandatario tiene 90% de aceptación. Pero lo cierto es que, bueno, si bien hay un sector significativo de la población, no sé si mayoritario, no sé, no me refería a eso, pero sí bastante significativo todavía, creo yo, que apoya medidas de carácter autoritario, que apoya el uso de la fuerza, que apoya el despliegue policial. También este tipo de acciones le han venido minando apoyo, le han venido restando apoyo, porque, bueno, para vuestro montón, ¿no? Lo del 9 de febrero, por ejemplo, él y otros personajes vinculados a su gobierno hicieron un llamado a la gente a que se volcaran las calles, a que tomaran el Congreso. Pero, bueno, esta concentración que se dio en esa fecha, bueno, sí, hubo bastante gente. No fue lo masiva que se esperaba tampoco. O sea, yo he visto concentraciones de, bueno,
partidos políticos, concentración el 1 de mayo, muchísimo más numeroso que eso. Y además con el agravante que hubo mucha gente acarreada, ¿verdad? Muchos empleados del gobierno obligados a asistir. Entonces eso indica que, bueno, que ya la cuestión, bueno, no tenía el apoyo deseado. Y yo creo también que, bueno, que si bien cierto sector de la población, que quizás no es el que se ve más directamente afectado por medidas autoritarias, aplaude esta medida. Pero, por ejemplo, hay lugares donde, bueno, la policía ha hecho muchas capturas de carácter arbitrario. Incluso hubo un caso de un muchacho que detuvieron los policías, bueno, lo interrogaron, lo trataron de una forma brutal y hasta terminaron disparándole las piernas. Y eso, bueno, cuestiones que cuadros de situaciones represivas que se ven en las calles, en los sectores populares, que bueno, yo creería que han ido generando, bueno, una merma en el apoyo hacia ese presidente, ¿no? También el manejo de la pandemia, que ha sido un manejo plenamente policial y militar, autoritario, y donde el criterio de salud pública es lo que menos se puede apreciar aquí. Entonces, hace poco, por ejemplo, el fin de semana, ocurrió que el presidente, al parecer, vio una fotografía de la zona del puerto de Libertad, donde había gente yendo al mercado, bueno, una concentración grande de gente. Y lo que hizo fue ordenar a los militares y a los policías que hicieran un supuesto cerco sanitario en la zona del puerto de la Libertad, lo cual no es otra cosa que un cerco policial y militar, porque no hubo médicos, digamos, no hubo ninguna cuestión de salud pública, sino forzar un aislamiento, ¿no? Incluso se puede ver como una medida punitiva, una medida de castigo contra la gente que supuestamente había desafiado la cuarentena. También el alcalde de San Salvador le ha agarrado a hacer lo mismo, de tender un cordón policial, un supuesto cerco sanitario, como le llaman, alrededor del centro de San Salvador. ¿Por qué? Porque, bueno, gente llenó mercado, ¿verdad? Yendo a trabajar. Y es una forma también como de ejercer control. Otro hecho bastante preocupante fue un anuncio que se dio hace, que te diré, hace como un par de semanas, donde el presidente facultaba, bueno, nos obliga, por medio del Twitter, ¿verdad? Nos obliga a abrir la casa si vienen inspectores de salud pública, que se metan y que registren la casa. ¿Verdad? Y esto, bueno, hubo un caso de una señora en Mexicanos, en municipios mexicanos, donde ni se había dado esta orden cuando ya la policía se había metido a su casa y empezaron a registrar, supuestamente para controlar el virus. Pero que es una cosa muy, muy propia también de la situación de los años 80. Entonces tú puedes apreciar lo que podríamos llamar un autoritarismo con discurso de salud pública. Yo estaba viendo esta la tele esta la noche anterior, y había un anuncio del gobierno donde se dirige a bueno, un grupo de personas que dice que, bueno, que son abnegadas, que están dando todo por la población, que están arriesgándose yendo a la calle para que nosotros estemos tranquilos en nuestras casas, y son como los artífices de que el COVID-19 no se expande en el país. ¿Y quiénes son? Bueno, es un anuncio dedicado a la policía, ¿verdad? No a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a los trabajadores de la salud, ¿verdad? Sino a los policías, ¿verdad? Que son como los presentados como los grandes, el gran bloqueo, perdón, hacia la expansión del virus.
Entonces, bueno, yo creo que es un caso muy interesante, ¿verdad? Muy interesante de control social, de control represivo, tal vez no es el único, bajo el discurso de la salud pública. Bueno, yo creo que sí ha sido acertada la medida de de confinamiento, ¿verdad? Por lo menos para tratar de reducir o de ser más lento la expansión del virus. Pero bueno, sí, también efectivamente hay ciertas actividades económicas, ciertas personas que pueden salir a trabajar normalmente o con ciertas restricciones. Algunos empleados del gobierno, la gente que trabaja en los supermercados, algunos sectores muy, muy delimitados. Bueno, eso por una parte. Por la otra, lo que sí resulta como muy, muy preocupante es la manera en que se ha tratado o se han abordado los casos. Se han abierto lo que se ha dado en llamar de una forma eufemística. Aquí han surgido varios eufemismos. Yo hablé hace un rato de cerco sanitario para designar el cerco militar. Bueno, otro eufemismo es centro de contención. Un centro de contención es un hospital, un hotel, una instalación que se adecua para albergar a personas sospechosas de coronavirus. Y en sí la medida no está mal, ¿verdad? Ahí el problema es que no se les hace los análisis respectivos, se ha metido indiscriminadamente gente que intentó regresar al país antes de que bloquearan el aeropuerto. Ahora prácticamente la gente que quedó afuera no puede estar en Salvador hasta quién sabe hasta cuánto tiempo. En estos centros, como te decía, no hay las condiciones adecuadas, los médicos no tienen ni el equipo básico, ni siquiera mascarilla, no se les provee pues, de lo mínimo, y no se hacen los exámenes adecuados, el monitoreo adecuado para los pacientes. Incluso hay personas que llevan más de 30 días en esos centros de contención. Que ya no presenta ningún síntoma y que no lo dejan salir. Entonces, es una situación también de control de la población. Yo te hablaba de eufemismos. Otro eufemismo que se da o que ha surgido, aparte de anillo sanitario, centro de contención, es el de centro de retención. Hablo de retención y no de detención. En realidad son centros de detención, son bartolinas de la policía donde la policía o los militares llevan presos a personas en los retenes policiales, a personas que supuestamente están infringiendo la prohibición de circular o están circulando por razones antojadizas. En castigo se lo lleva a estos centros de retención que tampoco tienen las condiciones mínimas, muchas veces son bartolinas de la policía donde están las personas asesinadas. Llega esto a tal punto de barbarie, me parece, de parte del ministro de Seguridad Pública, quien hizo una amenaza muy clara, ¿verdad? Diciendo que los controles se iban a poner mucho más severos. Y que las personas que se les capturara, que iban a ir a los centros de contención, de retención, perdón, donde con seguridad iban a contagiarse de COVID-19. Esas son palabras de funcionarios. Entonces, como priva mucho esta cuestión de la acción policial, la acción militar, en vez de los criterios de salud pública, bueno, la atención en salud pública. Tropieza con estos problemas. Tropieza con mucha improvisación. Los médicos, las enfermeras, los enfermeros tienen que desempeñar sus labores en esas condiciones. Muchos de ellos resultan contagiados también, ¿verdad? Entonces es muy preocupante el escenario. Pensar, por ejemplo,
sea, ya es complicado esto de la cuarentena, pero bueno, pensar que la cuarentena va a prolongarse sin garantías constitucionales, bueno, ya es preocupante, pero pensar también que, digamos, de un día para otro se suspende la cuarentena y puede volver a la calle, pero no hay un plan articulado de monitoreo de casos, de control, de toma de exámenes, etcétera, bueno, también es preocupante, ¿verdad? Porque podría haber una expansión más grande de la enfermedad. Y bueno, podría ser también justificante para volver de nuevo a medidas represivas, ¿verdad? Aquí estamos actualmente bajo el estado de emergencia, que es lo que justifica la, bueno, que está justificado plenamente, obviamente. Bueno, que explica por qué estamos en cuarentena, pero también bajo el estado de excepción, de la suspensión de derechos constitucionales. ¿Qué tiene que ver esto con la salud pública? Pues yo no logro verlo.